Cómo vamos a avanzar, pero en todo lo demás, pues estamos muy preocupados. Y ahorita a la una vamos a tener una reunión, como les comentaba, y es muy, muy importante que, pues, que esté consciente el presidente municipal que tenemos que cabildear, que tenemos que ver qué es lo que sigue, ver si la visita del presidente va a ser, pues, ahora sí que en este año o los primeros días del año que entra, pero sí. Para presentar estos proyectos y bueno, el centro histórico, ¿cómo lo vamos a dejar a medio camino? Se van a acabar los recursos y vamos a tener dos cuadras hechas y lo demás, ¿no? O sea, y lo mismo el centro de convenciones, ¿qué sigue después de las terracerías que se han iniciado tantas veces? Se habla de unos recursos que se desviaron de Ciudad Juárez hacia Parral, entre ellos también se mencionaba que posiblemente para el centro de convenciones. ¿Cómo ven ustedes también esta situación, que se estén yendo recursos a otros lados del estado y Juárez se le sigue quedando olvidado? Sí, creo que es muy grave y nos va a tocar pues a todos estar tocando puertas, estar cabildeando, estar insistiendo en que no es como, pues, yo cuando oí el discurso del presidente que hablaba de dos Méxicos y decía, pues, que en el norte se tiene un México próspero, un México que tiene todo lo que se necesita, yo creo que es necesario que vengan a Juárez y que vean que tenemos zonas que necesitan mucho, mucho apoyo, mucha ayuda por parte de la federación, ¿no? Y también en infraestructura. Estamos deficientes en muchas cosas y muy por debajo de cómo está inclusive algunos estados del centro y del sur del país. Licenciada, ¿cómo se dice usted después de saber esto? ¿Se siente decepcionada, sí, desalentada para el próximo año? ¿Cómo se dice usted como empresaria? No, pues yo creo que tenemos que trabajar más. Trabajar más y pedir más ayuda. Yo sí, la verdad, yo veía, decía, tiene que estar en alguna parte del presupuesto, y a la hora que sí no apareció nada así, pues obviamente sí me dio mucha tristeza, ¿no? Me dio mucha tristeza y creo que debemos de ser todos, nosotros, hacer nuestra parte, pero también los legisladores. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba, ¿no? Cuando pasó el presupuesto y donde no apareció un solo, pues, de los proyectos importantes de Juárez. ¿A quién se le olvidó? ¿Quién hizo la omisión? Pues eso es lo que quisiéramos ver, ¿no? ¿Por qué no estamos considerados ahora sí como prioritario para el país? La frontera es muy, muy importante, y más Juárez, que ya veníamos acarreando muchas deficiencias y falta de muchas cosas, pues ahora sí. Hay que ver por qué no estamos para 2015 considerados y ver qué podemos hacer para llamar la atención. ¿Serían responsables, ¿no?, el gobierno del estado y el municipio por no presentar los proyectos ejecutivos a los legisladores? ¿Serían ellos los responsables? Yo creo que es importante hablar con las autoridades y ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Hoy más tarde vamos a ver la primera parte y después vamos a tratar de hablar con los legisladores y así irnos para ver qué pasó y cómo podemos hacer para por lo menos tener prioridades y que salgan los proyectos más importantes. Es que el mismo presidente Serrano va a tener que echar para atrás lo que él mismo anunció, los hospitales de cancerología, de especialidad infantil, él mismo lo anunció ahí. Sí, yo creo que sí, tenemos que ver de qué manera podemos hacer que la federación sienta que es muy, muy importante para Juárez esta inversión. Esta ciudad no ha tenido la inversión que requería de la federación durante varios años y ahora sí ya no podemos esperar. Es que sabe que comentaron algunos legisladores que los empresarios, o sea, ustedes no mandaron los proyectos adecuados o que el proyecto del centro de convenciones y que por eso no... Uy, ese proyecto tiene, o sea, si inclusive el gobierno del estado ya lo tiene autorizado, pues como que no lo mandamos, ¿no? Uh-huh. Este proyecto tiene muchísimos años. Yo creo que eso no es válido, el proyecto del centro histórico igual, todos estos proyectos los tienen desde hace muchísimo tiempo. Aparte, el proyecto del centro de convenciones lo tiene el secretario de Obras Públicas desde hace más de 4 meses. Sí, hay proyecto ejecutivo entonces. Sí, sí está, es ejecutivo ya. Pues si ya lo licitaron, la primera parte. Entonces eso pues no hay manera, ¿no? Yo creo que los que desconocen en este caso pues serían los mismos legisladores. O el del estado que no lo haya presentado, o el de Obras Públicas del estado.
No sé la verdad, pero yo creo que todos lo conocemos, el proyecto ya, es un proyecto que tiene muchos, muchos años. Yo creo que no es excusa. No, es licenciada, ¿qué pasó con esos recursos que dijo que el municipio había usado para otras cosas que eran del fideicomiso? Se iba a tener una reunión de eso, ¿no? Esto lo que así nos lo comentaron en el municipio. Dijeron, sí se cobró esta parte del predial para el fideicomiso del centro de convenciones, pero pues los recursos no están ahí ahorita, se utilizaron en pues en otras necesidades del municipio, yo me imagino, ¿no? ¿Pero no les han dado respuesta sobre en qué se usó y qué va a pasar? No, porque como era de administraciones anteriores, entonces lo que nos dijeron es, ya estamos los recursos ahorita que se están cobrando, sí se están poniendo en una, sí se están apartando. Pero lo anterior, pues, no está. No sabemos, está en el pasado. Fue prácticamente lo que les dijeron. Pues vamos a ver qué nos dice el presidente municipal, cómo se va a manejar eso. ¿En cuántas administraciones aproximadamente sería lo que se dice? Dos administraciones. O sea, la primera administración del ingeniero Murguía, creo que los dos primeros años sí se pagó, y después Reyes Ferri no se pagó, y la siguiente administración del ingeniero Murguía tampoco. Entonces hay que ver, bueno, pues en qué se utilizaron esos recursos. Okay.